Sí, pues acabamos de asumir el pasado 21 de abril la designación que nos hace el gobierno central como subprefecto distritales. El día de hoy llevamos prácticamente 2 semanas en el cargo, ¿no? La primera semana hemos instalado la oficina aquí en el sector del Socorro Huaura, porque como sabrán, pues no hay una oficina de la subprefectura en el distrito, ¿no? Entonces hemos alquilado un local, estamos despachando desde aquí, nos hemos presentado con las autoridades. Huaura pues tiene muchas instituciones, ¿no? Como la policía, la municipalidad, instituciones con las que tenemos que trabajar de la mano, ¿no? ¿Quién es Ángelo Ramos? Bueno, algunos que me conozcan, pues tengo 32 años, ¿no? He estado desempeñándome como periodista y relacionista público en diferentes instituciones. También me dedico a la agricultura, ¿no? Tengo mis hectáreas de, ¿no?, de sembradas, y pues me he estado desempeñando ese corto tiempo con la labor periodística en la defensa, ¿no?, de los trabajadores, de los casos sociales. También abanderamos nosotros la lucha por la recuperación del Cerro Centinela, como pocos o muchos quizás recuerdan, ¿no? Un poco es nuestra trayectoria a lo largo de estos años. Esta carrera te ha permitido conocer un poquito más la realidad del distrito, que se va a enfocar mucho en la labor ya política que te han designado. Por supuesto, yo creo que el ser periodista o el haber ejercido la labor de periodista nos da ese vínculo con la sociedad, esa conocer la realidad de las diferentes, de los diferentes sectores de nuestro distrito, ¿no? Huaura es un distrito muy grande, tiene un valle muy extenso, tiene sectores que quizás hasta el día de hoy pues han sido desatendidos por las autoridades, ¿no? Y nuestra función de representación es justamente esa, ¿no? Llevar el Estado, llevar nuestra labor a esos sectores olvidados, a esos sectores que hasta el día de hoy pues no se le ha prestado atención. Bueno.